Diga. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Con quién quieres hablar? ¿Qué número es? ¿A qué número quieres hablar? No lo sé. Creo que te equivocaste de número. ¿En serio? Suele pasar, cuídate. Diga. Lo siento, marqué el número equivocado. ¿Y por qué volviste a marcarlo? Para disculparme. Y yo te perdono, que te vaya bien. Oye, espera, no me cuelgues. ¿Qué? Hablemos un momento, ¿sí? Hay un número especial para eso, adiós. Ay. Diga. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién habla? Dime tu nombre y te diré el mío. No creo. ¿Qué fue ese ruido? Palomitas. ¿Harás palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine. Y yo estoy por ver un video. ¿En serio? ¿Cuál? Es una película de suspenso. ¿Te gustan las películas de suspenso? Ajá. ¿Cuál es tu película favorita? No lo sé. Debes tener una favorita. ¿Cuál te viene a la mente? Halloween. Esa en la que un sujeto con máscara blanca mata a niñeras jóvenes. Sí. ¿Cuál es la tuya? Adivina. Pesadilla en la calle del infierno. ¿Es la del sujeto que tiene navajas en lugar de dedos? Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película, me da miedo. Sí, la primera fue genial, pero la segunda ya no. ¿Y tienes novio? ¿Por qué? ¿Me vas a pedir que salgamos juntos? Tal vez. ¿Tienes novio? No. ¿No me has dicho tu nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Vas a ver a quién estoy viendo. ¿Qué dijiste? Quiero saber con quién estoy hablando. No dijiste eso. ¿Y qué fue lo que dije? ¿Qué? ¿Hola? Oye, ya voy a colgar, ¿sí? Espera. Creí que haremos una cita. No, yo nunca dije eso. No me cuelgues. ¿Qué quieres? Te dije que no me colgaras. ¿Qué es lo que quieres? Hablar. Ah, pues marca otro número, ¿sí? ¡Escucha, idiota! Escúchame tú, perra. Si vuelves a colgarme, te abriré como un pescado. ¿Entendiste? Sí. No juegues conmigo. Es más que un juego, ¿sabes? Podrás jugarlo. Rubia. ¿Puedes verme? Escucha, estoy a 2 segundos de llamar a la policía. Jamás llegarán a tiempo. Estamos lejos de la ciudad. ¿Qué es lo que quieres? Ver cómo son tus entrañas. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Voy a llamar a la policía. Jamás debiste decir quién está ahí. ¿No ves películas de suspenso? Eso jamás se dice. Sería mejor que salieras para investigar qué fue ese ruido extraño. Ya te divertiste, así que será mejor que te vayas, ¿o entonces? ¿O entonces qué? O entonces mi novio estará aquí en un segundo y se enfadará mucho cuando sepa que estás aquí. Pensé que no tenías novio. ¡Te mentí! ¡Sí tengo novio! Y llegará en un segundo, así que mejor vete ya. ¡Claro! ¡Lo juro! ¡Es muy fuerte y juega fútbol! ¡Y te sacará de aquí a patadas, oíste! Ay, estoy temblando de pies a cabeza. Así que mejor vete. Por casualidad, su nombre no es Steve. ¿Cómo supiste su nombre? Enciende las luces del patio. De nuevo. ¡Ay, no! Yo no haría eso que fuera tu. ¿Dónde estás? ¿Dónde
están? Adivina. No lo lastimes. Todo depende de ti. ¿Por qué depende de mí? Quiero jugar un juego. No. O se mueren en el instante. No. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Qué clase de juego? Dime. Apaga la luz. Ya verás qué clase de juego. Así que hazlo. Así es como jugaremos. Yo te hago una pregunta. Si la contestas bien, Steve vivirá. Por favor, no sigas con eso. Vamos, será divertido. Es una categoría fácil. Y tú sabes de cine. Te haré preguntas muy sencillas. No hagas esto. ¿Quién era el asesino de Halloween? No, pues... Ay, es tu película de suspenso favorita, ¿recuerdas? Tenía una máscara blanca y mataba a las nanas. No. Ah, si lo sabes. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Steve, cuenta contigo. Michael Myers. Sí, muy bien. Ahora la gran pregunta. ¡No! Lo estás haciendo muy bien, no podemos dejar de jugar. Ya basta, déjanos tranquilos. Entonces contesta esta pregunta, misma categoría. No, por favor, basta. ¿Quién era el asesino de Viernes 13? ¡Jason! Lo siento, la respuesta es errónea. ¡No es cierto! ¡Mentira! ¡Era Jason! ¿Cómo que no, muñeca? ¡Escucha, si era Jason! ¡Vi esa película 20 malditas veces! Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Voorhees, era el asesino original. Jason no apareció hasta el final. Temo que tu respuesta fue equivocada. ¡Me engañaste! Por suerte para ti hay un premio de consolación. Pero el pobre de Steve tendrá que irse. ¡No! This is Kevin.
agua estas plantas? No, llovió. ¿Se ven bien, no crees? Sí, adoro que... Siempre se ve así en esta temporada. Me fascina. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Ve a casa de los Mackenzie. Ve. No me iré sin mi hija. Ve. No puedo irme. Llamaré a la policía. Ahora voy. Sidney, ¿me recuerdas? ¿Qué es lo que quieres? A ti es hora del espectáculo. Entonces muestra tu cara, maldito cobarde. Será un placer. ¡Dale! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dag! ¡Sí! ¡Diablos! ¡Oye! ¿Sorprendida? Mira esto. Esta es la parte, querida prima, cuando las cámaras se apagan.